yo creo que, o sea, lo que encuentro es unos boles que se me han perdido, que los he dejado en algún lado y ya no me acuerdo dónde. Pues es enorme este bloque de oficinas, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde las cosas? ¿Eh? ¿Dónde ponemos las cosillas? Por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Vale. La verdad es más fría. Sí, attended one of those master's meeting and never came back again. Sí, 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 sí. Vale, vale. No, así que no te esto. It's very complicated. Yeah, well, it is, and it only sort of works. That we'll have to do. Actually, it was already in other organizations like this, so yes. Let's say... There's a few in the... She's a national debate champion of Spain. National water. Ah, she can die on it. Nah, like, one thing really is nothing. Oh, she even sent me a video, I remember. Let's see how this works. Whether it works at all. What are you trying to do? I'm just checking the streaming. I should hang my coat in front of the projector. Yeah. Dry out. You'll make it's nice and warm just there. Make a nice fire. Hi. Do you want me to stay offline for a while? No, not really. Well, actually, since you're the grammarian, you're the first to come in, so just stay with us. David's from Canada. Okay. There is Richard. Hello, David from Canada. And Patricia. Hello. I'm pleased to meet you all, except I've lost the video feed from YouTube. I'm not sure it's the same already because I stopped the thing, let me see. Oh, okay, yeah, it'll need a new link. Yeah, well, I'm still trying to get it to reuse the link, but apparently no. Okay. Ah, okay,
Okay. Yeah, well, the one I tested with before. Gotcha. And hopefully we're going to get a connection from Thailand as well. So let's see how that works. Well, I haven't tested with Daniel Paul, so I'm not really sure. But anyway, we'll do our best. And well, one thing I can honestly say, I'm glad I chose the word of the day for the one that I chose, because it really is. Indeed. It's been quite an enterprise. Does that count? Absolutely. I'll chalk one up for you early. I don't know. Huh? Who's that guy? That is David from Canada, who's going to be the grammarian of the meeting. Oh, good. Where are you, by the way, specifically in Canada, David? Wow. Yeah, I had a car like that once. It is a greater distance from the eastern tip to the western tip of Canada is almost double going from the eastern tip of Canada to the coast of Europe. Oh, wow. Jesus. Why do you have such a big country? I don't know. Probably because it's so cold. Try to force us to get closer together. Who knows? Most of it is a frozen wasteland. Well, actually, it is a beautiful country, though. The Whenever you come this way, you're more than welcome. Hola. Hola. How are you? Yeah, just my face. Look what I watch. Hello. Oh, goodness. Hello. Me having a robot. Because I didn't put down my name because I'm not that like self-obsessed. Let's see. Hi. Hombre, Benito, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Hola, buenas. ¿Qué tal? Carlos. ¿Eh? Benito. Carlos. Hola, es Alberto. Encantado. Hola, Patricia. Hola, Patricia. Hola, buenas. Hola, Agustín. Patricia. ¿Qué tal, Benito? ¿Qué? Sí, sí. What's the timing mechanism, Alex? Yeah, you have to show the grammatic, well, the green signal.
Porque hemos estado tardando como una hora y media en conseguir que esto. Y luego también el aspecto de que se puedan crear nuevos, al estar todo el material en internet, digamos, en la wiki o algo parecido, es mucho más fácil actualizar. Entonces, en un momento determinado, pues te planteas un proyecto. O sea, tú te puedes dar un proyecto y esto, oye, yo tengo una de 10 empresas que no coincide con nada de esto. ¿Sabes que el jueves viene un Augusta? ¿Quién es ese chico exactamente? Es el que ganó el distrito, con el concurso de distrito el año pasado. El que fue a Washington. Gracias.
Al final he escrito palabras.
estaba bien, era la oportunidad que le iba a decir, pero también lo ha perdido esa pasada. Sí, 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 sí
No, pero el sensor igual está. Amount of people possible. So the first thing I would like to ask you to do is to turn off your mobile phones, because you know that Murph is watching, apart from whomever is watching us on YouTube, and they are well on a call in the middle of the speech. So having said that, we're going to start the meeting. Unfortunately, I cannot introduce the guests who are remotely connected, but they're going to show up at some point. To everybody. So I'm going to meet a timekeeper today, and you know it's very simple to be a timekeeper. I only have to do is to show these cards in order to give a visual aid to the speaker and to help with the organization of the speech. If the time of the speaker is good, I am going to show this green card. 30 seconds after this card, coming later this card, and if the speaker continues talking, I'm going to clap in order to finish the talk. And that's it. Thank you. Thank you, Carlos, and now we're going to connect to our... The word of the day for today is Grammarian Oxytocin because of Agora having its inaugural meeting in Madrid today. The word is enterprise, and as a noun, it means a project or undertaking, typically one that is difficult or requires effort. In a sentence, Agora Speakers International is the enterprise that brings to fruition the greatness of those dedicated to communication and leadership development. It can also be used as an adjective in the form enterprising, and that means having or showing initiative and resourcefulness. In a sentence, today we are experiencing the greatness of common effort brought together by enterprising entrepreneurs. And as grammarian, I'll be counting the uses of the So I'm going to put the word of the day both here, let's see if it works, and also here, so the speaker can see it, enterprise and pressing. Remember, it has to be in context when you drop it out. Moving on, we have the thought of the day. And the third thing is going to be delivered by Helen, and she's based in the UK, so let's see if it works. Oh.
Okay, let's move on. Okay, let's move on. And then we'll try to get cut up later. Now I'm going to call on... Good evening, all, and I think it is quite a unique opportunity, the one that we're participating in today. What an adventure and an endeavor, I'd say, for all the different ramifications. If you allow me, I will try to find the message in which the objectives, I lost it, in which the objectives of the first speech are supposed to be outlined. And that is, the learning objectives of the speech number one that we'll hear shortly is to discover your own personal speaking style, to learn about your main strengths and weaknesses, to learn to open up in front of an audience and share personal details. I don't know how you're going to do that, Eric. Learn to control your nervousness, which tends to be the biggest challenge for the first timers, and learn to prepare for a speech. So without much further ado, I'd like Eric to come and step and tell us about himself. So now on stage, Eric David with Who Am I? Who are you, Eric? Come here and tell us. Who are you? Go back. Who are you? And you, who are you? And who am I? Eric. That's supposed to be my name, right? But do you really know who you are? Do you really know who you are? Do you really know who you are? And you really know who am I? Or do I really know who am I? I couldn't tell you anything. Because in fact, I really do not know who am I. It's been a problem for the past years now. I've been questioning myself and been asking myself, who in the world am I? I'm in this world and yet I do not know who am I. It's like as if I'm going through a world and suddenly I found myself on a fork. I think I'd rather do it this way. Eeny, meeny, miny, mo. Remember that? Right? When we were kids, we used to do that. Eeny, meeny, miny, mo. Okay, which is the best way to go? To the left or to my right? Let me think about it. Yet, I wanted to go to the left. It seems that there are more obstacles that I have to go through if I go to my left. But there are even more if I go to my right. So I said to myself, okay, why do I have to punish myself thinking on where to go, whether to my left or to my right? So I said to myself, I'm not going to be very conventional about this and be orthodox and just answer the question simply. Well, definitely I know who I am. And I'm not a philosopher. I'm not a guru. I'm nobody. I'm just a simple individual. And it occurred to me what Confucius said one time. Life is so simple. Mm-hmm. But people or men make it complicated. So why would I complicate myself? So I said, okay, let me go through the easy road. I'm Eric. That's my full name. That's what my mom and my father gave me, I hope. And I've been living in this world for the past how many years? I don't have to tell you. You don't really have to know. And I've gone through a lot of things. I went to school, my elementary school. And that's where I tried to find my way.
So I studied and studied and studied. I joined the National Dance Company. I became a professional dancer. I danced for the Philippines to promote Philippine culture, Philippine dances and music, etc., etc. I went through a lot of things in my life. But even so, I'm thinking, I still can't answer that question. Who am I? I've lived here in Spain for the past 24 years. So in last year, I had this problem. I was found to have a heart problem. So I had to undergo a multiple bypass operation. And while in the process of waiting for my operation, I had to go deeper and deeper and deeper into myself. I learned how to cut in a click of a finger. You don't have to go anywhere. I could just be anywhere. And somewhere out there, somebody could decide my fate in life. Until here, we've got to go. But I went through the process, so I'm here, I'm alive. Very much alive. And I could tell you now, where am I? My name is Eric. And good evening to everyone of you. Thank you so much, Eric. Now we have 2 minutes on your tables. You'll see a feedback form. So we can use this time to, exactly that one. You go, and apart from the evaluation that Sonia is going to give you, you can give. And let's move on to our first speaker. Actually, this is going to be a smaller meeting, a shorter meeting, because it's sort of a demo session for everyone. So, unlike the usual meeting where I usually have like 3 speakers and there are a lot of hot questions, here we're only going to have 1 speech and only 3 hot questions. And our first speaker is going to be Agustín Millán. But before that, we'll move to the hot question section. And it is going to be delivered by Richard Molly. And I'm going to call Agustin, who's also going to be his evaluator. So Agustin, can you come up here and tell us about the purpose of the hot question section and to improve our communication skills? But in our everyday life,
very often you have to face unexpected questions. So we need also to be able to react quickly, and this part is improved or important to species. The conductor, Richard, mm-hmm. Yes. You will pick someone, and he will ask, no, we don't know why, mm-hmm. and the volunteer have to make a... Ladies and gentlemen, this is an organization which will teach you how, if you can't already do it, to communicate. But there are some things in life which are a little more difficult to communicate than others. Sometimes you have to speak to somebody who is going through a bad part of their life. Or maybe you are going through a bad part of your life and you are trying to hide it. So I have three questions here which is basically based on that type of thing. So, I made a friend briefly, Victor. Come here. Albert Einstein said... If I met somebody who were going through a difficult period in his or her life, what I would say is think very clearly about what's important and about what is not important. And what is not important should be momentarily left apart. And for the moment, focus on what is important. There are many things which are fastidious, complicated, which are obstacles in everything we do. So, of course, we've got to momentarily just not think about these things. So what I would say to this person is, just pick up your bicycle, be a bit entrepreneurial, and focus only on what's concrete, what is obvious, what is clear, what you have, and build up on that. And for the moment, think. I'm not going to say don't think, but think about what at this moment you can handle, which is what you can actually do. And the rest will sort itself out, or there will be another moment to discuss it, to reflect on it, or to... So what happens, lady? Would you like to come up and speak to us? I'm sorry? Would you like to speak? No. No? Then... You thought you were going to get away, right? You are, yes. It would be interesting for you. If a friend or a colleague has a serious flaw in their character, something is not right about them, how would you tell that person how to correct that problem without them hating you? Okay, well, that's a very interesting question, because I think that in our daily lives we all deal with this kind of situation. Maybe among our families it's because at the end, you have to go every day. You cannot skip your work. And maybe there is a person on our teams who maybe has a very thing that he or she should manage to correct. Well, it happened to me recently, something like this. It was, well, one girl that is very young in our team, and it's the typical profile of person who really wants to improve herself. So at the end we took the decision, we spoke with the team, and we took the decision of telling her, but not in front of all the rest of the people, but apart. And she understood that, and we think really that it's going to help her in the near future. Might be true, I don't know. Sometime in the past, you broke a promise you had made to a friend. Now, wishing to make amends, how would you get that friend to trust you again? Well, I never broke a promise.
So this question actually doesn't apply to me. But just in case I ever broke a promise, how would I be friends again? It's very difficult, actually, Richard, to become friends again with a person actually you lose your trust in. I don't know the right how to answer right to this question. It's very difficult, but I would just try to. But to be honest, if this happens to me, if someone of my friends break a promise, I think I would never be friends again. So I cannot answer properly your question, actually. So, you're not going to keep friends for long. I mean, it's like when someone here says, I'll meet you at 7 o'clock. Promise broken every time. Alex, we have Helen now. Okay, so we're going to go back to our thought of the day. We apparently have Helen now. She's in the UK. Hello, Helen. Let's see if we can get her. Can you? Helen, can you hear us? I can hear you, I don't see you anymore. Okay. Please, Alex, introduce her thought of the day. Helen is going to deliver the thought of the day. Sorry for all the mic problems. This is the first test of virtual participation with people all over the world. We have got David from Canada before, now we got Alan from the UK. Hopefully we're going to get Koka from India and Danny Paul from Thailand. But let's move on. Helen, you'll leave, so the thought of the day. A round of applause for Helen, please. Yes, it's working, Helen. Just go ahead. Okay, the thought of the day. So we're going to move with the evaluation section of the meeting, and the first evaluator is going to be Sanya Zelik, who's going to evaluate Eric's. So, Sanya? Thank you.
with the evaluation of the speech of Eric. I have to be honest, I've heard Eric speak before, so this is not the first time. And it was unusual to see him do a what we used to call an icebreaker or a first speech. So I was trying to see it with a distanced eyes. I very, very much liked your opening. I really appreciate it. Reading is the place where you would go and, you know, start wondering, you know, inside and digging inside yourself of, as to who you are. So I think you really got us rolling on there, and you caught us by surprise. Having said so, the moment you did so, you set the standard about this high. And when you start this high, it's kind of difficult to maintain that level. So I do have a big comment for you, please, next time, Eric, speak up. I've got a cold and I'm not hearing properly, to be honest, but there were parts of the speech where I was really struggling a little bit. Maybe the acoustics in the room is not ideal. However, if it's not ideal, project, yeah, and then even maybe move. You did move at the beginning, but then later on you kind of stayed back here. But it's speaking up. I know you have a voice. You did vocal variety. What I missed was the speaking up. I like the funny bit at the beginning with the eeny, meeny, miny, mo, because I think you brought laughter to all of us. Your body language in general, your eye contact, your smile, your sincereness, your straightforwardness, your closeness to the your human approach and speaking about your family. I think that all of us, all of that, made you like, who am I? Then the rest, then you go on to eeny, meeny, miny, mo, and then we end up on an operation surgery table. It's emotionally, it's kind of taking me to and fro, and I'm not sure what to cling on to. So maybe if you could just kind of try to balance it out. I think it's quite a powerful speech, and you left us with a couple of real highlights on who you are. What I did say today was kind of philosophical side of you, so congrats. Thank you, Sanya. And moving on, we have the evaluation of the table. The hot questions, yes. The inventory, I learned that. So I was still, yeah, the hot questions section. Usually there are two kinds of questions. Some people make crazy questions today. You have chosen three questions involving problems in personal relationships. Problems that more or less all of us someday can have. So for me it's a very good election. For the first question, you have used a quote from Einstein to introduce the question. And I was expecting that you will use another quote for the second and for the third. No, but no. Maybe if you did that another way, another time, maybe you can choose a quote for every question. For me, it's very difficult because I think all you and all three speakers are very, very good. You have delivered a very good, important speech, but I will try to give you some tips. You can take some seconds to think, but your speech was, for me, was very good. The only thing, maybe you can sometimes speak with a slow pace, because you speak it very fast. Or you mean it, or mean by half, I don't know. The second one, Patricia, you you are very smart. You're very smart because you use a trick that is to elaborate the question
Return yes. You elaborate the question, you describe the problem, and so you can have 20 or 30 seconds to think, and to think very well, in my opinion. Maybe a tip to. I feel that you are sometimes quite rigid. Maybe you can relax and move in a natural way. And the last one, Ruben. Yeah. Ruben. Very good speech on a more natural pose. I was natural for me today. Then? Why is that natural for you? For me, it's fine. Congratulations for Richard and all of three of you. Thank you, Agustin. And now we are moving on to the final section of the meeting. Of this session, and we're going to hear the report from Carlos with the timer. Let's see. Without taking into account the problems with the audio, the video, and so on, the meeting was very good. Helen. David, 1:05, correct. Eric, David, sharp, 6 minutes. Sharp and very interesting your topic. I'm very interested in your lecture. Agustin, in the presentation of the group, first speaker, I didn't know your name. Victor. Victor, 1:05, 1:30, 1:02 inside the time. And the whole group, 6:40, less than 8 minutes. So sorry, next time quotes, please. Sanya, almost sharp, 3:03, and Agustin, almost sharp, 4:02. And that's it. Thank you very much. Thank you. Now we have to hear from our grammarian, David. Let's see if we can get him. Hi, David. So, go ahead with your report. I hope you didn't count the ums, nums, and all sorts of runs and sounds we made during the problems with the video. Were you connecting to me there, Alex? Yeah, you're like, yes. I'm having some sound difficulties right now. Okay, for the grammarian's report, I did not hear the use of the word of the day. It may have been used, but our technologies between two, particularly and ah. However, I'd like to point out that the last speaker, I guess that's Agustin. I can hear a very heavy Spanish accent in the English, so there is definitely a challenge for Agustin to be able to speak English without using a filler word. And it's encouraging to see that somebody's getting up there and doing it anyway. Very often, filler words are an expression of, I'm making an effort to communicate. And gradually that will diminish. I noticed one particular thing from a grammatical perspective that I really liked, and I guess that was Sanya.
with either the hand gestures to go with it, using the words "and emotional to and fro." And I really, really like that because it... Thank you a lot for joining us today. It's been quite a challenge, I know. And for the last row of the meeting, we have again Sanya doing the general evaluation. I really hope you're not too harsh on us. Sanya! I assume that it is only in this first meeting that I will have the sort of protagonism. Yeah? This is a rotating post. So what I would like to say is I believe that we should all feel very privileged at having or participating at the first meeting of this new association, which I think is going to bring a lot of use and a lot of good things to many people in the world. So I would say a big congratulations to Alex and the interconnectivity provides with people in other continents and with other points of view is so enriching. And I'm repeating myself. I think we really should make whatever it takes to make it work, because that will bring an additional value that I think is very hard to find in other environments, lest it is a very specific international corporate environment. So I think there's a very big value added. As for the meeting itself, the structure of the meeting is fairly familiar, and I think it is a structure that can work. Now that is fine, it's a structure that works, and that's the important bit. It works. It will be fine-tuned over time. And again, maybe with the input from people from other continents and other countries, we'll see where that takes us. It may take us somewhere that we haven't thought of yet. So I like the presentation. I like Augustine's introduction. I liked Richard's... Well, we did speak about the first presentation and the feedback, so I wouldn't like to go back to that. What I would like to say is maybe the hot topics is, I think in this particular meeting we witnessed one of those rare coincidences in life, and that is that we had a philosophical speech from Eric, starting with a question like who we are, and then we went on to actually fairly philosophical questions that relate to trust among people, to effective communicating something, effectively communicating something which is not easy, like a flaw with a person that can be a co-worker. I'm really interested to see how this will work out. The responses of the people I found, of the people, participants, I found very interesting as well, because your name was written, Lorenzo, no? Victor, sorry. The question was not even finished and you started replying. Good. Good, because very often in real life, I know you had a different opinion on that. Very often in real life, you do not have the privilege of thinking 10, 15, or 20 seconds what you're going to reply. You're being asked and you have to reply spot on. That's it. That's it. Bottom line. You did a very nice show. Actually, I think, in addition to what you said, I liked that you gave a real example. And it would have been nice if actually you left us all a little bit intrigued. I would have liked if you walked on and you said, no, that's it. No, fair enough. I think we need to be able to speak up. And this is an environment where we're supposed to feel comfortable. This is a friendly environment where we're supposed to learn. So we have to be comfortable saying no. Today, yes, tomorrow, no. Tomorrow, I don't know, the day after. So I think it's important to be able to say no. And Ruben, your reply was interesting, because it took you a while to get to the bottom of the question, which is trust. And I think you found an interesting way of getting out of that, of the compromised situation that you were being led into. So I thought that was a very interesting reply. And I think that everybody actually did very, very well in the circles. Timer, great, brilliant, perfect. Just, you put everything in perspective. You were very attentive all the time, so I think that you did a good job. Obviously, I'm in the
So overall, my personal, I will finish this on a personal note, my overall personal impression of this first meeting is that this is a very promising enterprise, and I think we should feel privileged of contributing to shaping it into something that will bring a lot of value to people in many countries. Thank you. We'll try to get Koka Prasad now from India. I think he's calling. Let's see if he can chime in and share. So, how did you find our meeting? How did you find the whole thing? Lovely, just great. We just concluded our meeting this evening, and this is my second meeting at Agro Speakers International. So how are things going in India? So far so good, Alex. We are going to have another soccer club opening up shortly. That will be on the 7th of December. Any thoughts you want to share with us? Excellent. Go ahead. Any thoughts you want to share with us? Because we have to move on to the next session, the Spanish one. So far the educational program of Agro Speakers International was... thank you so much, Alex. Okay, thank you. Thank you. Well, this concludes the first session. Today we're going to have two sessions. This is the English session. This concludes the first part. And after a short break, maybe 10 minutes, we're going to move to the Spanish session. Well, I think most of you will feel much more comfortable. So let's have a break, short break now, and we'll continue in 10 minutes.
part. No, I'm not. No, there's a reason. My Spanish is lousy and I'm just a bit bored. I've been offered a lift anyway, and that's where it would be. Yeah. 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 Thank you.
Está como... That's a very good idea. Thank you, Eric. Ayudarnos también a conseguir todas estas capacidades. Las capacidades de comunicación,
de pensamiento crítico y esa capacidad de liderazgo tan importante tanto en nuestra vida profesional, como con el ejemplo con el que acabamos de empezar, como en nuestra vida personal del día a día. Así que bueno, pues simplemente también indicar también que Ahora Speaker se encuentra presente en más de 35 países, entre ellos desde Estados Unidos, Canadá, pasando por Nueva Zelanda, Sri Lanka, Nepal, India. Y bueno, simplemente recordaros que para dar comienzo... Gracias, Patricia. Efectivamente, soy un controlador de tiempo. No sé tanto si jefe de nada. Mi rol es bastante limitado hoy, va a ser controlar el tiempo. Bueno, nuestro tiempo, o sea que para de cada vosotros yo soy Dios. Así que, como podéis ver en las agendas, hay tres tiempos marcados en cada una de ellas. Hay un tiempo mínimo, tras el cual sacaré la cartulina verde. Hay un tiempo intermedio, con el cual os mostraré la cartulina amarilla. No haré ningún tipo de aspavientos, vosotros tenéis que estar, ser conscientes del tiempo y mirar una mira de vez en cuando también, aparte de la audiencia. Y hay una señal final, que es el tiempo límite, del cual sacaré la tarjeta roja. Uh-huh. Si seguís hablando 30 segundos pasada esa señal, empezaré a aplaudir, hipotéticamente todos los demás me acompañarán y de esa forma... Tron y la palabra del día, como contador de boletillas que le ha tocado... Bueno, gracias, Patricia. Bien, mi función hoy va a ser la de moderador de boletillas y gramático, y la palabra del día que vamos a introducir ahora mismo, como podéis ver aquí, antes de que se caiga, porque ya sabéis que esto de la gravedad tiene estos problemas, es la palabra aspiración. Y aspiración, según el Real Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viene a decir acción y efecto de pretender o desear algún empleo, dignidad u otra cosa. Así como el efecto y acción de aspirar, dejar que el aire entre y salga de nosotros. Quiero aprovechar esto para conectarlo con la metáfora de la bicicleta que antes empleó Richard. Quiero decir, la bicicleta como elemento de aspiración, ese elemento de dureza del ciclista cuando intenta llegar a la cúspide de la montaña y ese esfuercillo que es muy doloroso, pues es el que hay que hacer, ¿no? Todos siempre tenemos aspiración de forma que tenga que ver con lo que estamos hablando. Me voy a fijar en la estructura de las frases, en la gramática, en los contenidos que se están diciendo también, en el lenguaje no verbal, las muletillas y efectivamente el uso de la palabra del día. Y eso es todo. Necesitamos la cámara para la palabra. Bueno, vamos a dar paso ahora en conexión con Reino Unido, a Daniel Fonseca, que ya te vemos en pantalla. Buenas, Daniel. Así que bueno, pues un fuerte aplauso para él, que nos lo explica. Gracias, Patricia. Saludos a todos desde Londres, pues un portugués es una plataforma donde se habla en público. Nos deseamos ahora empezar una nueva caminada, trayendo a toda la gente la oportunidad de hablar en público. Por el pensamiento específico del día, me decidí a hacer una especie de pensamiento del mes, quizás del año, porque es el destino de la vida. Estoy hablando de Movember, no sé si consiguen discutir mi Movember. Ordinariamente me uso solo este, que no sé decir el nombre, pero por Movember, la oportunidad de hacer una clarificación, una publicidad al movimiento de la salud de los hombres en el castellano, pues que yo falo un poco de español. Solamente quería decir, desear una buena sesión, que el pensamiento del noviembre sea con Bosco, pues que no tengo de timer para conocer mi tiempo, pero espero estar dentro de los 3 minutos. Me he dado mucho para hacer esta sesión,
estoy aguardando con mucha expectativa todo este desarrollo de la nuestra organización. Hasta pronto. Hemos visto una tarjetita verde por aquí que a lo mejor no la veía. Y bueno, pues damos paso a la siguiente persona, pues como entero, que va a ser quien evalúe al primer ponente. Un fuerte aplauso. Tres objetivos básicos. El primero es aprender a introducir historias personales, anécdotas dentro de nuestras presentaciones en comunicación. Luego, a través precisamente de ese primer objetivo, vamos a intentar aprender las bases precisamente de la narración de relatos, de lo que conocemos como cuentacuentos, ¿no? Precisamente para alcanzar el tercer objetivo de este proyecto, que sería cómo utilizar precisamente estas herramientas para conseguir conectar con la audiencia y generar una serie de emociones específicas que nos acompañen a la hora de trasladar un mensaje. Así es que, Agustín, estamos deseando escuchar tu primer discurso. Muchas gracias. Yo estaba adscrito a la zona que cubre prácticamente todo el norte de España, y entre mis responsabilidades estaba todo lo que era labor más bien administrativa. Me estoy refiriendo compras, contratos, contrataciones, subcontrataciones, todo tipo de permisos, licencias, procesos legales como expropiaciones y similares. Y bueno, la verdad que yo entré en aquel trabajo muy contento. Era un buen empleo, sobre todo para una persona joven, que era joven, hace 25 años, ¿sí? Bueno, pues estaba muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que en muchos puestos lo entras bien, te hace trabajar, con ilusión, con ganas, y poco a poco eso se va perdiendo. Hay problemas. Y uno de los problemas más comunes, ¿cuál es? Que no te entiendas con tu jefe. Empiezas porque no te entiendas bien, y sigue, y sigue, y sigue. La situación muchas veces se va deteriorando y se va estropeando. Claro, a lo mejor no tanto, porque es siempre paulatino. Pero claro, llega un momento que te encuentras y dices, oye, yo estoy muy mal. Pero ¿cómo salgo de aquí? Porque, claro, teóricamente tengo un buen puesto, tengo un buen sueldo, tengo un buen trabajo, pero cada día estoy más en el puesto. No sé si eso lo ha pasado alguna vez. Bueno, a veces incluso ni con el buen sueldo. Pero bueno, mejor es tener uno que no tener ninguno. Y yo estaba en esas cuando un buen día, no sé, un alto directivo de la compañía que debió volverse loco, me llama y me dice, oye Agustín, ¿te gustaría montar en esta empresa, en esta compañía, la auditoría técnica? Y dije, sí. Con esa precipitación e inconsciencia, bueno, no, claro. Probablemente si hubiese estado en esa situación tan mala, hubiera dicho, pero vamos a ver, yo no estoy cualificado para esas cosas, yo no sé de qué va esto, yo mi vida, mi experiencia, mi formación es una formación, yo estudié administración de empresas. Aquí hay un montón de ingenieros, pero de ingenieros, ya sé que hay muchos, pero no como vosotros. No digo más. Desde luego no estaba en el club. Te digo, yo cómo meter allí. Pero bueno, la verdad, pues no, ya, hay que echarse para adelante y que dice, bueno, pues vamos a poner a estudiar, a ver qué hay por ahí. Yo me enteré que existían los sistemas de calidad, que había una cosa que era el medio ambiente, ahora se habla mucho, pero hace 25 o 30 años en España, ¿quién sabía que había existido auditorías medioambientales, que había un sistema de gestión medioambiental, la ISO 14000, que te... De hecho, no había ni una sola instalación en España que estuviese certificada en el medio ambiente, casi que había. Bueno, pues me puse y fui aprendiendo. Y digo, la segunda pregunta fue, bueno, ¿yo cómo voy ahí a un sitio donde está esa gente tan cerrada en bollera? Casi todos, algunos eran como vosotros, o parecidos, gente con la mente abierta y estas cosas. Bueno,
algún momento yo allí, digo, joder, pero no me van a dejar ni abrir la boca. Estoy desautorizado ya antes de empezar. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos ninguna autoridad? La robamos. ¿Qué hice yo? Pues me cogí reglamento de industria, o un reglamento de industria, me empiezo a ver. Porque sea, y le dices que está mal hecho. Y así poquito a poco me fui haciendo un hueco. Entonces, ¿qué ocurría? Que a pesar de que, bueno, estoy diciendo que todos eran tan cerrados, no todos eran tan cerrados. Había alguno, pues que era gente con buenas ideas, con ganas de hacer cosas nuevas, pero... Y algunos de ellos estaban intentando montar algún sistema de calidad. Incluso había un laboratorio que pertenecía a la compañía que estaba intentando acreditarse por ENAC. Acreditarse es, bueno, conseguir una especie de certificación que te garantiza que cumples con una serie de requisitos y que, por lo tanto, estás capacitado para analizar y dar unos resultados sobre determinadas cosas. En definitiva, era un sistema de calidad. Y empecé a trabajar con ellos. Y la verdad que, oye, pues que quedaron muy agradecidos. Entre otras cosas, porque no les cobraba. Al ser un cliente interno, pues en aquel momento la empresa no se cobraba. Ahí vas a uno y dices, joder, pues hace 6 meses me vino, ay, voy a decir un nombre, una consultora de esas, por no sé cuántos, joder, y te... Si es que tú me estás dando mucho más utilidad que lo que me dio él, si me dijo cuatro tonterías, digo, a ver el informe. Ahí fui a un congreso de auditoría a dar una ponencia. Y claro, como yo en esos temas me había metido de nuevo, ya había sido auditor, pero auditor de financiero y más de temas de cumplimiento de normativa, pero más en el aspecto administrativo y financiero de la compañía, no auditor técnico. Es decir, pero yo había visto que yo podía. Y además, como no traía esa, a lo mejor, gente que lleva mucho tiempo en un campo, que lleva muchas ideas preconcebidas, pues yo, en mi inocencia, pues di una ponencia que más de la mitad se quedaron así porque no entendieron absolutamente nada. Pero tengo el orgullo de que cuando terminé, fue creo que el único de los pocos ponentes que tuvo corro alrededor. No es pocos, no, pero que tuve corro. Y yo que te digo, joder, si es verdad, si yo lo he pensado mil veces. Entonces, yo creo, no sé, de esta historia, luego reflexionando, yo creo que podemos sacar varias enseñanzas, o por lo menos personalmente, que quisiera compartir. La primera me recuerda a una cosa que dice Richard Branson, que si alguna vez te ofrecen algo que tú te apetece, tú di que sí, no tienes ni puñetera idea de cómo hacerlo, tú di que sí y luego aprende a hacerlo. Si es así, y si tú te pones, a darle duro, a trabajar y usando el sentido común y tu experiencia y tal, mira, en un año estás, bueno, tienes que ser muy tonto para no estar por encima de la media. Y a poco que te has espabilado y que te la hayas cumplido, estás como poco en la primera cuartilla. Como poco. En el 1-2% ya es complicado, porque eso ya necesitarías a lo mejor casi toda una vida. Pero estar entre el 15 o 10% mejor de los profesionales de ese área. Por tanto, yo os animo que si en algún momento, por necesidad o simplemente por gusto, tenéis la oportunidad de reinventar profesionalmente, oye, adelante, hacedlo, porque es una de las cosas que más satisfacción nos puede dar en la vida. Y bueno, ahora tenemos una pausa de 2 minutillos para que podáis completar el formulario que tenéis y, bueno, pues digáis lo... Thank you.
Speakers International se suele realizar en la estructura que se sigue, que es la de unos cuantos colegios, si me equivoco, Alex, tres o alrededor de tres discursos como el que acabamos de oír, Agustín. Pero también existe el formato de los discursos improvisados y sobre ellos son sobre los que nos va a hablar Rubén Gago. Así que un fuerte aplauso para él. Gracias por el aplauso. Bueno, los discursos improvisados, todos sabéis lo que son. Discursos improvisados. ¿Qué quiere decir? A ver si está claro. El nombre es... lo clarifica todo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenéis que hablar sin tiempo, ¿no? Pero bueno, aparte de hablar sin tiempo, ¿no? Y tener activa vuestra mente, el discurso improvisado tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Yo creo que eso es lo que los que vengáis a hablar ahora aquí es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Que vuestro speech tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Y para qué nos sirven de los discursos? ¿Ahora? ¿Verdad, Benito? Sí. Pues es tu turno, nada más por mi parte. Muchas gracias, Rubén. Primera sesión, primer club, primer discurso improvisado y tengo que sacar a Alex. Especialmente con la lista. Pues no, para nada. Hoy voy a tener otra cita, este caso es de Nelson Mandela. Siempre parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias, Benito. De hecho, es una cita bastante apropiada, dado los orígenes que esta organización ha tenido, especialmente empezando por las famosas frases de pues si no te gusta lo que hay, hazlo a tu manera, si no te gusta lo que hay, vete. De hecho, lo más curioso es que la frase de si no te gusta lo que hay, hazlo a tu manera, la he llegado a escuchar hace 2 semanas. Y la contestación fue, bueno, pues sí, efectivamente, eso es lo que hemos hecho, porque es un trabajo muy colectivo. Pero no solo esto es una prueba de que a veces lo que parece imposible realmente no lo era tanto, sino hay otra frase que a mí también me gusta mucho, y es que aquellos que tenemos solo están en nuestra cabeza. Nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Qué no sale perfecto? Pues nada es perfecto, en una primera instancia, ya lo hemos visto aquí. Lo que importa es que, si no es perfecto, tenemos mucho que aprender, porque malo sería que todo saliera bien desde el principio. Así que espero que esto solo sea el comienzo. Perfecto, Alex. Vamos a sacar a nuestro segundo voluntario. Me meto en unos tinglaos sin parangón. Hasta ahora voy saliendo de ellos. Como gato con charrito más bien. Otras veces mejor. Creo que la muerte de un dictador a los 90 años en su camita, o la muerte de una señora gordita por la que siento gran pena que haya fallecido, porque nos ha privado de la ocasión de saber si era culpable o inocente. Y para ella, como ser humano. ¿Cómo era la segunda parte de la frase? Como si fuera esa frase. Por supuesto. Intento hacerlo siempre también. Otra cosa es que me dé resultado. Pero vamos, en ello estoy. Sin dar un paso atrás ni para coger impulso de piedras.
Sin dar un paso atrás ni para coger impulso. Yo no hay ningún problema, porque tal y como hemos visto hace un momento, todo en la vida es aprender, todo en la vida es aprendizaje. Nada sale perfecto la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. No hay nada perfecto. Para mí el paso atrás supone un reconocimiento de un posible error, un aprendizaje. ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida debe estar enfocado a un objetivo. Debemos tener las cosas bien claras. Y si nuestro objetivo es llegar a la meta, que puede estar a 100 metros, a 1 kilómetro, a 10 kilómetros, a 42 kilómetros, como si fuera una maratón, ¿qué hay de malo en dar un paso atrás para coger más impulso? ¿Es que acaso por decir que no des un paso atrás estás dando a entender que no te fías de ti mismo? ¿No te fías de que por hacer esto te has dejado la puerta, o en este caso, saltar por la ventana? A mí no me parece mal, porque eso demuestra que tienes las cosas claras y que confías mucho en ti mismo. ¿Sabes dónde está tu objetivo? Vamos a pasar a escuchar la opinión de Bosco acerca del discurso de la posición. Don Agustín, esta misma mañana he visto una vez más el discurso del maestro Leonard Cohen cuando recibía el premio Príncipe de Asturias, no de agradecimiento. Y él contaba, me ha emocionado cuando contaba que se había encontrado con un guitarrista flamenco en Montreal, cerca de la casa de su madre, y en aquel momento, pues aquel anónimo guitarrista le enseñó las bases de lo que luego constituyó toda su obra, tanto musical como poética en la vida. Pues muchas gracias, Agustín, por esta charla educativa, instructiva, ¿no?, y apasionante que nos has ofrecido, con una historia personal, porque tú también nos has ofrecido un regalito con unos pequeños avances, en primer lugar, hace 25 años, ¿no? Creo que ha estado muy bien estructurada, comenzando con una introducción donde nos has puesto en ese contexto de cuando estás nominado como un gran señor, no un viejo, nos has metido allí, ¿no?, en aquel momento en el que nos hemos sentido todos muy, muy identificados, ¿no?, en esos primeros momentos en los que nos tenemos que enfrentar a las situaciones. Creo que es una charla donde se ha visto claramente, no toda anécdota, toda historia personal tiene que tener un momento, tiene que tener una introducción, tiene que tener un nudo y un desenlace. Y el nudo, en este caso, el conflicto, no ha salido, ha seguido una situación de malestar, ¿no?, en la cual además tú sentías, decías, no sé si decir deprimido, pero sí que era una situación realmente conflictiva en la que además has conectado con todos a través del uso del humor en todo momento y con el que nos hemos sentido identificados. Y luego has concluido con un mensaje muy claro. Es atrévete, y el otro que yo he analizado es ante la adversidad, siempre es una situación también de valentía, de encontrar. El programa deberíamos enfocarlos como una herramienta dentro de una estructura diferente, que sean un apoyo. Y lo que hemos visto hoy es verdad que nos has contado una historia, y nos has contado, todo se ha centrado dentro de la propia historia personal que nos has trasladado. Para la próxima vez yo tal vez lo enmarcaría dentro de, a lo mejor, una charla inspiradora, en la cual tú ya nos quieres ofrecer una serie de aprendizajes que los has sintetizado muy bien, pero ofrecernos esta historia y esta anécdota dentro, pero no como único elemento. Una vez más, muchísimas gracias por el sentido de humor que llevaba tiempo sin verte, y me ha parecido que lo has potenciado muchísimo, y me ha encantado ver toda la corporalidad que estás desarrollando. Es que muchísimas gracias. Gracias por tu análisis, Bosco, y ahora vamos a pasar a ver qué...
¿Qué opina Rubén acerca de la gente que ha salido voluntaria? Bueno, pues los voluntarios muy bien, ¿eh? La verdad es que si pasé la primera reunión, lo hacéis todos muy bien, ¿no? No sé si las cosas son así de sencillas. Yo creo que está bien explicar un poco, ¿verdad? Por lo menos el objetivo de qué es lo que quieres que diga, pues por lo menos dar una guía, yo creo, ¿no? Pero bueno, como estos voluntarios son muy buenos, habéis salido del paso muy bien. Y lo que habéis visto todos, pues son tres estilos de contestar totalmente diferentes, ¿verdad? Yo creo que ninguno de vosotros os habéis tenido a un inicio, un desarrollo y un desenlace, pero lo que sí habéis visto que Alex, por ejemplo, ha hablado desde las emociones, desde mi yo mismo, ¿verdad? Ha sido como todo un cúmulo de cosas que se te han pasado por la cabeza y a partir de ahí ha sido dando unas con otras hasta el final. Lo mismo le ha pasado a Esther, ¿no? Tú no has hablado desde tu propia experiencia, pero has usado también el mismo estilo, ¿verdad? De ir hilando unas ideas con otras según te iba surgiendo, lo cual es muy útil, también me parece un recurso muy útil, ¿no? para salir del paso, ¿no? Y ya el último, J, con tu estilo, lo tenía que apuntar, inspiracional, totalmente, ¿no? Con... y están 4 horas el tío, raca, y salimos todos, pero bien. No, todo muy bien, la verdad, lo ha dicho todo. Estupendamente, para ser la primera vez, no me imagino lo que va a darles este club dentro de un año. Y ha habido muchísimas cosas, muchos detalles interesantes y bueno, vamos a ver qué tal ha ido. La palabra aspiración, desde luego, no se ha utilizado y creo que en ningún momento. He estado muy atento, pero... ¿Sí? Esto lo has dicho. Ah, bueno, perdón, pues entonces me ha escapado, discúlpame, porque estaba muy atento y en algún momento se me ha podido ir y pensaba que no se había dicho en ningún momento. Aunque es verdad que es un elemento comunicativo potente que a menudo no se utiliza y es necesario. A partir de ahí, pues la voz, el tono de voz que tiene, la textura, que también es muy, muy personal y también ayuda mucho a entender no solamente las palabras, sino la intención que tienen las palabras. Ese elemento, la verdad es que a mí me ha parecido muy, muy inspirador. No he visto muletillas casi en ninguna parte. Sí que alguna vez, pues al hablar, pues se nos va un poco la pronunciación, ¿no? Entonces eso sí que te puede ocurrir, pero generalmente yo lo he visto bastante bien. De Agustín, me ha parecido que era un discurso muy personal, muy interesante. Y bueno, la verdad es que muy rico y muy anecdótico. Sí que es verdad que a lo mejor había algunas muletillas por ahí, ¿no? Y luego el joder, que se te ha escapado una palabrita ahí muy interesante y que ha salido bastante, bueno, bastante, muchas veces un par de veces, pero bueno. Hay una cosa que sí que me llama la atención del discurso, que no tiene que ver con muletillas, sino más con cómo enfocas tu perspectiva con ciertos grupos de los que hablas. Yo creo que el tema de los ingenieros, hombre, algo sabrán. Yo estoy una ingeniería no te la sacas así como, ah, venga, ingeniería. Es un trabajo difícil, yo lo pensaba muchas veces cuando he ido a alguna empresa a trabajar, pero bueno, al final pensamos que la gente no sabe hacer algo porque no sabe hacer lo que hacemos nosotros. Puede ser también. A lo mejor habría que tirar un poco de ese elemento. En cuanto a Rubén, me ha parecido un discurso muy claro, fácil de entender, estupendo. La verdad es que ha sido completo. Hasta aquí, vale. Ha sido divertido y conciso. Y además, lo único que se ha quedado muy quieto, con lo cual, pues en ese sentido, eso le ayuda a comunicar mejor. Entonces, muy bien. De Alex me ha gustado mucho la entonación, sobre todo. Cómo entona. Porque la verdad es que llama mucho la atención cómo entona. Siempre me llama mucho la atención cómo entona las frases. Además, sabiendo que es búlgaro, con lo cual es más difícil. Y entona muy bien. Claro, ¿no? Porque no es fácil coger la entonación de un idioma. Es más difícil de coger, en realidad. Y bueno, estaba muy bien pronunciado también. Llama mucho la atención. Se te puede ir la pronunciación un poquitín, en algún momento, se te puede ir un poquitín, pero no mucho, la verdad es que no mucho. En cuanto a Benito, pues la verdad es que me ha parecido que ha hecho algo muy correcto, que es no intentar dominar el escenario, pues él ha hecho preguntas. Así que, tenemos muy bien que la controlas su tiempo. Adelante.
gracias, Patricia. Efectivamente, este es el momento de mi revancha. La verdad es que solo quería cobrar una revancha de una persona y bueno, el destino me lo ha puesto en bandeja. En cuanto a los demás, ¿cómo se suele decir, no? Con los trolls que decían esto de esto es imposible, tal, solo cada vez puede lo suficiente, ellos mismos se ahorcan. Entonces, respecto. Víctor ha comenzado muy bien, tenía 2 minutos para la introducción, 1:20, presagiaba bien. El pensamiento del día, Daniel, no sé si nos sigues viendo, has estado muy bien, 2:30. Bosco, 1:40, en la presentación de los objetivos del discurso de Agustín. Agustín ha apurado justo, justísimo, pero bueno, tenía 15 segundos todavía de margen antes de que le aplaudiera, 9:13, el discurso era para 9 minutos. Rubén, con la explicación de los objetivos de los discursos improvisados, 1:03, fenomenal. Después, yo no sé cuánto he hablado, espero que no mucho. Esther, 1:21. JJ, antes de que saliese corriendo, 1:49. No sé si 2:09 para la evaluación de los discursos improvisados. Víctor, ¿qué te voy a decir? Te lo voy a decir entonando de diferentes formas, pero te has pasado. Pero te has pasado, le vas a un huevo. Pero bueno, no pasa nada. 3:38, tenías 3 minutos. 3 minutos. Y ya está. Sin duda, el que has pasado de él ha sido como la tinta roja que se ha llevado. Bueno, y igual que hemos estado evaluando un poquito todas las partes de esta reunión que tenemos hoy, ahora damos la palabra a José Alonso para que nos explique como evaluador general cómo ha ido. Venga, gracias. Muy bien, pues mi labor hoy es evaluar la reunión general y en particular a los roles que no han sido evaluados anteriormente. En general creo que la reunión ha sido espectacular, como han dicho antes, para ser la primera sobre la batería. Enhorabuena. Se ha abierto a algo que no viene ahora. Cosas que mejorar quizá como moderadora. Un ejemplo ha sido en la primera introducción que has hecho, en que estabas detrás del atril. Cuando ha venido Alex, te ha dado la mano. Sí. Y eso te ha pasado. No te ha pasado más en toda la reunión. Luego, cuando la has vuelto a hacer y cuando has vuelto a introducir, siempre te da la mano. Para mí, eso es fundamental porque cuando das la mano es como si eres el testigo. ¿No? Uh-huh. El testigo lo tiene el otro, el atril es suyo. Uh-huh. Y te ha pasado porque noto también que miras un poquito al suelo. A veces, cuando estás hablando, tienes a mirar un poquito al suelo, quizá. Puedes intentar mirar un poco más al fondo de la habitación, incluso salirte un poco de la silla, ¿no? Estás un poquito en la silla de aquí todo el rato, puedes caminar, puedes salir, puedes hablar a un lado, puedes hablar al otro. Sobre todo siendo la moderadora, que va a estar mucho tiempo, se hace la reunión más, más amena. Has sabido gestionar los aplausos, también eso es importante. Muchas veces vemos a algún moderador o con otro nombre en otros sitios. se crea un especie de vacío si no sabes a dónde cuando viene el siguiente. Eso lo has muy bien. Y has dado una fluidez muy buena a la reunión. Y luego has seguido leyendo verdes. Creo que te lo sabías, no hacía falta que te Por lo demás, ha sido muy claro y conciso cuando has hecho el reporte y la verdad que ha estado genial. Víctor, nuestro el más extenso contador de muletillas, has evaluado todo menos las muletillas. Me ha gustado, la verdad es que has hablado tanto continente, en la parte de los casos continente, luego contenido también, pero que sepas que los ingenieros, ¿es ingeniero? Sí. Aquí sí decir, ya que no lo has hecho tú, casi siempre que das paso a un, hablado de la hepatitis, casi siempre que das paso a una persona que interviene, dices, y bueno, entonces, simplemente un consejo. Cuando salgas, apúntate 4 o 5 de estas transiciones y usa una aleatoriamente. Saldrá. Sí,
no sé si nos escuchas todavía, yo creo que ha estado genial. Hay roles que son más fáciles, como vamos, en este caso me ha gustado mucho lo que ha hecho Patricia, porque no le ha dado la mano, obviamente, no puede darle, pero si le echa así. Pues ha valido. O sea, el paso la ha dado. Siguiendo con Bosco, me ha gustado mucho el entusiasmo con el que ha salido, creo que irradia positividad, en su nuevo valor es fantástico. Si tuviera, yo creo que la evaluación ha estado muy bien, para mí ha sido muy de alto nivel, o sea, no has entrado en ningún detalle específico, has hablado mucho de alto nivel y creo que en algunos casos está bien, en otros no, pero siempre hay que puntualizar eso. Y luego has valorado también mucho el contenido. Y bajo mi opinión creo que debemos valorar más el continente que el contenido. Es una opinión. Por lo general me ha parecido que has animado también al speaker a hacer su siguiente speech y está muy bien. La última persona que tengo que evaluar es Rubén. ¿Dónde está Rubén? Que tiene la capacidad de ser invisible. He seguido demasiado de mirar atrás. Me ha parecido que lo has hecho un primer comienzo genial y os animo a todos a seguir en siguientes ocasiones en el club. Ahora que ya nos ha quedado claro que Rubén está aquí en primera fila, que tenemos que dar la mano y todos los consejos que nos han dado, y de verdad gracias, porque es lo que nos comentaba antes Richard, que ha venido a la sesión de antes, nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores y qué mejor que personas que de manera objetiva nos lo puedan decir, pues son más que bienvenidos. Así que muchas gracias. Y bueno, ahora llegamos, iba a decir, bueno, llegamos a la final de la reunión de hoy. Creo que hemos creado, bueno, más allá de haber aprendido todos un poquito en esto de la oratoria, creo que se ha creado un muy buen ambiente, que además de haber aprendido hemos pasado un buen rato. Y quería aprovechar la ocasión para felicitar a Alex, porque es una persona que yo la conozco ya de hace unos cuantos años, pero me consta que cualquier cosa que se propone, ¿no? No da un paso para atrás, no da para adelante, y de verdad que creo que tiene un gran futuro esta organización, Alex, así que yo diría de darles todos un fuerte aplauso para él. De Madrid, que ha sido duro venir, pero ha merecido más que la pena, y bueno, pues espero que nos volvamos a ver todos en el próximo congreso. Muchas gracias. No, ya he hablado bastante. ¿Esta es tu oficina, Alex? Sí, un segundo, que pare esto.